Juan García Gallardo, o le llaman todavía Juanito, porque eso es usted un chaval. A mí me llaman de todo, me han de llamado tú. Burgos, Juanito, Frings, Gallardo. De, de todo. <laughs> bueno, vamos a ver, eh, empecemos eh, por el. Yo debo decir que antes de conocerle, para que no se diga que ocultamos, yo dije que Vox no necesitaba candidato, que es una marca y que la gente vota la marca Vox. Yo le atribuí a, a Bouchardet, que le atribuyó casi todos los males de. Injustamente. <laughs> de Vox, pero luego me contaron que no, que ahí el casting al final eh, lo hizo el propio Santiago Bascal y que lo último fue pasar con él un día en Amurrio, eso es verdad. Una mañana. Una sí, mañana. Los placeres de Burgos que me pilla bastante a mano. Sí. Y estuvimos tomando un café, pasamos por la tienda Moda Bascal, me sí. contó los 18 ataques que había sufrido en la tienda sí, de su familia. Sí, sí. Terrible. estuvo Hicimos el recorrido que él hacía para acompañar a su padre desde su casa a la tienda para reforzar su seguridad. Y nos estuvimos conociendo un poco más, porque la entrevista anterior había sido muy técnica, muy de política. Y él quería conocerme mejor, pues hablar de sí. temas más personales. Y vivo. Sí, una gran afinidad. O sea, usted supo qué pasaba, el, el corte y el cárcel, ¿no? <laughs> al final de la conversación fue cuando me dijo que le iba a proponer al Comité Ejecutivo Nacional mi nombramiento como candidato a la presidencia. Bueno, eh. Hay una cuestión eh, muy de fondo. Todo lo que aparece en las encuestas es que aquí se disolvieron las Cortes y ustedes lo han denunciado. Bueno, hay que decir que lo ha denunciado todo el mundo, eh, excepto Mañueco, que lógicamente disolvió, no lo va a denunciar. Si le aprietan un poco también lo denunciará, viendo cómo van las encuestas, ¿por qué me obligaron a mí a disolver? Pero que estas eran unas elecciones innecesarias para Castilla y León. Aunque Vox, lo mismo que en Andalucía, había dicho que Ciudadanos era un partido inestable, que se podía pasar al PSOE y que por tanto había que convocar elecciones, digamos, para crear una nueva legitimidad duradera. Lo mismo que plantean en Andalucía desde hace unos meses. Pero la cuestión de fondo es. Eh, Vox sí ha hecho campaña diciendo que se va a entender con el PP, pero para entrar en el gobierno para disputar el poder y para repartir el poder. Eso es. Y hay quien dice que el precio, dice, ¿cómo le obliguen a vicepresidencia y presidencia de las Cortes? Es ese el, el precio, digamos, de, aparte de los consejeros que, que ya discutan, etcétera... Porque Vox ha jugado, digamos, al testimonialismo hasta ahora, que afortunadamente ha cambiado de criterio, es un partido ya muy grande, tiene cuatro millones detrás, al menos. Y por lo tanto tiene que compartir responsabilidad. ¿A usted qué es lo que le gustaría eh, hacer en la Junta de Castilla y León? Nosotros no venimos a sacar a políticos del Partido Popular, ni a sus vicepresidentes, consejeros, directores generales, para meternos nosotros. De verdad, esa no es la ambición. La ambición es cambiar el rumbo que ha cogido Castilla y León en los últimos años. Es volver a reforzar la natalidad, dando ayudas directas e incentivos fiscales progresivos por número de hijos es volver a proteger el campo es desmantelar vamos evitar el desmantelamiento de la industria que es lo que está haciendo el partido popular de la mano del partido socialista y es proteger el producto de castilla y león que hasta ahora no está haciendo bueno pero eso es el eso es el programa electoral yo le estoy es preguntando es a usted por usted es decir sí. eh, porque esto no es láser o sea que aquí nos entendemos sí. eh, ¿Qué le gustaría de las cosas que ha citado? Pues es asuntos sociales, en el caso de la natalidad, con un plan de referencia, que es el que ha hecho Ayuso, por cierto, con el aplauso de Vox, eh, que es el plan de natalidad con memoria económica más ambicioso que ha habido, yo creo que en la historia de España, porque nunca se había planteado en serio la natalidad, a pesar de que Madrid no está tan mal como Castilla y León o como Galicia o como Aragón o como Andalucía muchas comarcas que es terrible la despoblación es real y sobre todo la pirámide de población invertida sanidad es otro sitio donde los cambios que ayer explicaba aquí Igea pero los que nos llamaban eh, no estaban de acuerdo porque decían que un médico aunque solo fuera el médico con una mesa de formica les ayudaba a tener más tranquilidad de salud es decir hay un problema de cambio de mentalidad tú hablas con un joven empresario del sector agrario, el sector ganadero, etcétera, y tiene una mentalidad. Pasa lo mismo en Teruel, ¿eh? o sea que es. Y ahí, en cambio, su padre y su abuelo, y su bisabuelo, que a lo mejor vive, no saben qué hacer con los bancos, los han echado de los bancos, se ha ido el médico, el cura ya se fue. Es decir, hay un problema de despoblación institucional, no Totalmente. solo físico. Bueno, eso sería una consejería. Eh, digamos, eh, maravillosa. Pero usted es abogado. ¿Cuál sería la causa, dentro de las causas que ha citado, que a usted personalmente le gustaría decir, bueno, voy a dedicar cuatro años de mi vida a esto? Bueno, yo no soy candidato a la consejería, <coughs> soy candidato ya, ya, a sé, la presidencia de la Junta sé, lo de Castilla y León. Entonces yo aspiro a la presidencia y creemos sí. que tenemos motivos para tener la máxima ambición, sí. con humildad, pero con ambición. Sí. Entonces nosotros lo que queremos es un cambio de modelo no es un cambio únicamente en el modelo sanitario que efectivamente yo conciencia en el análisis mi abuela que no ve prácticamente nada mi abuela de Burgos pues no puede ir ahí con telemédico como pide el señor Igea ¿no? y no puede ser tampoco pues lo que usted dice no haber abandonado las instituciones en el campo que los han tenido totalmente abandonados entonces no se trata que vengamos a cambiar el modelo de agricultura el de educación o el de sanidad de manera fragmentaria sino es un cambio de modelo ¿no? nosotros hemos visto como el PP en Castilla y León, porque hay muchos PP, ¿no? Como se dice sí, es en esta depende, radio. Sí, es eh, bueno, ahora... y por ejemplo el PP, <laughs> aunque esté con Ciudadanos en, en Andalucía, pues tampoco es el mismo PP. Ayuso, pues evidentemente también es un PP distinto. Es decir, pero es verdad que hay muchos PP. Pero a ustedes, que están heredando los votos del PP, ¿qué PP les gustaría ser? Ojo, nosotros no, no queremos ser el PP. Nosotros Bien, somos una ahí, nueva alternativa. La trampa se nota que fue campeón de Eurovisión. Pero <laughs> no es verdad. Pero, es que pero ustedes, eran Vox es un el partido PP. nuevo. O sea, no, bueno, yo, yo, yo nuevo voté al PP joven. por error en el 2011, que es una de las cosas que de las que más me arrepiento en su día, como bueno, muchos tal, de por oye, aquí no, me no, es que... es Peor haber sido el Partido Comunista. Ah, sea, bueno, no, sí. no te... pero, pero es que Abascal era del PP, Ortega Lara era del PP. ...y una de las cosas que me ha irritado de Bushade, ...aparte que no va al foniatra... ...es que diga que no se arrepiente... ...de haber sido falangista... ...pero sí de haber sido el PP... ...hombre, votábamos al PP... ...por Ortega Lara, por Santiago Ascal... ...por Jaime Mayor, por María Sangil ...por Gregorio Ordóñez... ...es un partido de héroes... ...para nosotros, para los que lo hemos votado... ...durante tiempo hasta que dejamos de, de votarlo... ...pero... Eh, ...imaginemos que es usted vicepresidente de la Junta... ...que tal y como es en las encuestas... Es lo que pinta. Eh, ¿En qué sector cree usted que Vox podría hacerse notar? Porque de, estamos cerca de, de las elecciones de andaluzas, están ahí y las generales están a un año. Con lo cual, Vox también tiene que notarse en la gestión. Mm. ¿Qué parte de la gestión cree usted en la que Vox debería incidir más? Mm. Sea el campo, sea la educación, sea... Porque todo a la vez no se puede hacer. Bueno, vemos, hablabais de gestión, ¿no? Y yo veo que el Partido Popular dijo eso, que emulando ¿no? a los políticos americanos, que es la economía, estúpidos. Bueno, sí. pues nosotros creemos que no es la economía, no, no es solo la economía. Encima la economía tampoco la han gestionado tan bien, como dicen. ¿no? Entonces nosotros creemos que hay que volver a recoger esas banderas culturales. ...que el Partido Popular abandonó en su día. En su día defendía a la unidad de España, en su día defendían combatir a la izquierda... ...y ahora hay un Partido Popular, que es el Partido Popular de Mañueco... ...que ha decidido que el Partido Socialista sea vanguardia... ...que el Partido Socialista apruebe unas leyes de género... ...que apruebe unas leyes de memoria histórica y que luego ellos las gestionan. Bueno, no solo las gestionan, sino también aprueba normativa autonómica en apoyo de esto, ¿no? Como el decreto de memoria histórica del 2018, la ley de violencia de género del 2010, etc. ¿no? Entonces nosotros venimos a hacer un cambio de modelo y dando importancia a la cultura. Y lo que queremos, y por fijar una prioridad, es poner a la familia en el centro de todas las políticas que se aprueben en las Cortes de Castilla y León. Bueno, os dejo preguntar, porque, porque además... Es que, es que ¿Cuántos años tiene? 30, 31 el 18 de marzo, pero por los si lleva me queréis muy felicitar. Bien, los lleva muy bueno, bien, eso claro. se cura con el tiempo, ya sabes, Federico. Sí, no, no, pero a este se le cura con dos años de gestión, porque eso envejece una barbaridad. O sea, un año de gestión en una... En una Consejería difícil, son 10 años de vida. Pero bueno. a sí, ver, yo pregunta. soy como Noel Gallagher, espero mantener el pelo después de esta legislatura. Sí, sí, <laughs> mientras no sea el pelo de la de esa, vamos bien. Pero, sí, a mí pero... me gustaría, Federico, trasladarle dos, dos preguntas. Por un lado, eh, le insiste mucho en el célebre programa, 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 pero claro, una de las tesituras que va a tener vos, eh, las elecciones en Castilla y León, de acuerdo con las encuestas y lo que se viene barajando, salvo la encuesta del del responsable de, del CIS, es que va el, uno de los dilemas que va a estar es entrar en el gobierno o no va a entrar en el gobierno. ¿Ustedes creen que ya es la hora de entrar en el gobierno? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo van? Eh, yo creo que uno de los riesgos que tiene... Y Castilla y León no solamente es la fragmentación política que va a ser grande, sino que esa fragmentación política va ligada a una fragmentación territorial, es decir, candidaturas provinciales, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede gobernar eh, la comunidad a partir de ese, de ese momento? Porque parece que muchos de esas provincias van a meter en la cabeza candidaturas estrictamente localistas y ya sabemos lo que puede, eh, lo que puede suponer esto a la hora de, de gestionar. Bueno, ya dije en el meeting de inauguración de precampaña en Valladolid. Que Vox había decidido dar un paso al frente. Había decidido tomar estas elecciones como un punto de inflexión para entrar en el gobierno regional. Y lo he dicho en todas las entrevistas. Nosotros nos presentamos para gobernar. O sea, queremos entrar. Lo que pasa es que, claro, primero tiene que votar la gente. ¿no? Y nosotros respetamos enormemente la soberanía individual de cada votante, que tendrán que decir a quién dan. Un peso y aquí en otro. ¿no? Entonces, nosotros queremos ejercer eh, esa representación con responsabilidad. No hacemos como el Partido Popular, que dicen somos o nosotros o el caos. ¿no? O nos votan o repetimos elecciones. Nosotros no. Vamos a aceptar el resultado electoral y a partir de ahí veremos qué peso podemos tener en un eventual gobierno. Y respecto a la segunda pregunta, yo creo que. Bueno, ah, hasta vía burgalesa he visto que puede sacar un procurador. Con lo cual, se van ustedes a 8 o 10. Caciques como el de Teruel. Claro, es que... Y es que cuando veo, es que me imagino. Teruel existe, Soria no digamos, León que te voy a contar, Burgos para qué contar, Salamanca está viniendo bueno, Caciques, que es así... Don Federico y sobrecogedores, ¿eh? Pero, hombre, es que, que Porque básicamente que son sobrecogedores todos, empezando por Teruel existe, que bueno, además eso está no, aprobado. no, no, mira, no me lo hagas, no Científicamente. Me, me, me duele, mira, en cuanto lo citas me duele aquí. Y... <laughs> no me extraña. Sí, bueno, en fin. Pero es verdad que es ahí verdad, tienen es que... dos problemas. Primero, el problema casi estructural, institucional. O sea, es que de pronto lo que era una unidad, a pesar de que León, siempre somos León y tal, pero había una unidad política, prácticamente eso ya se ha roto. Y en estas elecciones, a pesar de que Mañoco presumía de que por haber adelantado las elecciones había impedido la formación, al final no ha impedido la formación de nada. Tiene al menos cinco, cinco provincias con posibilidad de representación autónoma. Pero usted, ¿cómo plantearía esa cuestión? Si es que, si es revertible y si cree usted que hay que revertirla o encauzarla de otra manera. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis. Eh, yo entiendo, por ejemplo, que en Burgos haya surgido una plataforma que ha capitalizado el dolor de muchos burgaleses que han visto que, por ejemplo, una reivindicación histórica en los últimos años, en la que yo, por cierto, he participado directamente, que es la del plante del tren directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos, pues que el Partido Popular, por ejemplo, ha aparecido ahora, ya en periodo electoral hacer una moción en el Senado para apoyar el tren directo. Pero ¿qué han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista durante los últimos años a favor de esa infraestructura que requiere únicamente 10 millones de euros, que es, por ejemplo, eh, lo que se gasta en dos años en el Consejo Consultivo de Castilla y León? Pues nada. Entonces, es normal que haya gente pues que haya mm, canalizado ese dolor a través de esto. Pero a esa gente lo que hay que decirle es que el modelo no es el separatismo, no es la guerra fraticida, no es el enfrentamiento entre territorios. Lo que hay que buscar es una cohesión. Y por eso Vox es un partido unitario y nacional, y que da una apuesta global, y que no se centra solo en los problemas de los orianos, en los problemas de los burgaleses, en los problemas de los empresarios o en el de los trabajadores. Sino que es una alternativa que quiere aglutinar y dar una apuesta al futuro para todos. A ver, Eduardo, vamos a ver, usted que va a exigir concretamente la vicepresidencia, ¿no? Me imagino la vicepresidencia primera, ¿no? Como el señor Igea. Bueno, es que yo no me presento hasta hasta a esta elecciones. Bueno, ya le permiso ya, al señor pero, Mañoco ni a exigir... Pero digo, pero ustedes ya han dicho que van a entrar en el gobierno. <laughs> va a ser la primera sí. vez que, en la que Vox exige entrar en el gobierno. Entonces, me imagino que usted querrá ser vicepresidente primero. Esa es la, la primera pregunta. Luego, ¿qué ocurrirá si el Partido Popular se enroca y dice que no? es decir, ustedes serían capaces en esa tesitura de facilitar activa o pasivamente que gobierne la izquierda y en tercer lugar, ustedes se han planteado el hecho de que cada vez que un partido más pequeño que otro ha entrado en un gobierno el grande se ha acabado fagocitando y comiéndose al chico y en España tenemos casos vamos para dar y tomar y a nivel internacional ni le cuento. Bueno, de un modo u otro, yo creo que todas las preguntas van en el mismo sentido. Y yo lo que le quiero decir al señor Mañuco es que a mí no me apetece... No, me lo tiene que decir. Absoluto. A mí no, al señor Mañuco no, a mí. Sí, bueno, sí, conté a ti, Eduardo. Pero a mí no me apetece tampoco ser eh, vicepresidente del señor Mañuco. Oiga, pues... No, no me apetece a nivel, personal, tiene, a nivel personal. A nivel personal, ¿no? jugando en el Real claro. Madrid. Te tiene que apetecer hasta estar en el banquillo. No, hombre, no, 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 lo, que no está, pero, lo que está diciendo no, no, Gallardo es que, que, que es lo que quiere ser personal, presidente, pero claro, es que, normal. Vamos a ver, que el señor ha traicionado el... a sus socios. Es un señor que ha aplicado normativa ¿Sí? de izquierda de manera entusiasta. Pero a la guerra no. se va a ganar la guerra, ¿no? ¿Con eso, quién tienes de capitán? O sea, pero pero lo que está a dando a entender, creo la... yo, es que él quiere no, ser no, presidente. Yo no me presento a estas elecciones a pedir permiso al señor Mañeco para participar en política. Y lo que yo le digo, y yo lo que llego al señor Mañeco y al Partido Popular. Es que si ellos obtienen, pues lo que están diciendo las encuestas, 30 y pico, y nosotros tenemos unos 10, y eso da lugar a una mayoría absoluta, pues no va a ser el señor García Gallardo el que ponga problemas al señor Mañeco para que se conforme una alternativa al PSOE en Castilla y León. Porque no hay que olvidar, yo hablo mucho del señor Mañeco porque es el que gobierna. Nosotros sí. venimos aquí a que no gobierne el Partido Socialista, entre otras cosas, que es el verdadero enemigo de España. Y yo celebraría, yo vengo a resolver los problemas de Castilla y León, pero celebraría que una vanguardia cultural en Castilla y León, liderada por Vox, pues sirva para que luego a nivel nacional, pues Santiago Vázquez sea presidente y que podamos echar a Sánchez del gobierno de España. Hay una cuestión añadida. No, pero pues no, no me sí, ha contestado. Sí, y luego sí. a, la, a la otra cuestión. Sí. Es decir, ustedes no, no ven la historia, no la analizan y determinan que, insisto, cuando el pequeño entra en un gobierno de uno que más grande, al final el grande acaba engullendo al pequeño y el pequeño acaba desapareciendo o quedando, en fin, testimonialmente sí. eh, de cara a la historia. Bueno, es y el un ejemplo riesgo que tenemos en Castilla León, sí. por ejemplo, con el mismísimo... No, ciudadano. No, no, pero APC eh, se merendó a UCD. Eh. ¿Quién? APE, Alianza Popular, sí. se merendó a UCD. Sí, pero le, podemos o sea que tenemos el caso de Unión Valenciana, en fin, a nivel eh, sí. eh, global tenemos el caso de los Lib Dem eh, británicos que estuvieron en el gobierno de del señor Cameron y se fueron al carajo y ahora son, en fin, no existen en, en términos prácticos. Es un riesgo, efectivamente, pero también es una oportunidad. Y también lo que nosotros haremos será cuidarnos mucho de que si entramos en un gobierno, al día siguiente estén derogadas todas las normas de izquierdas. Nos encargaremos de que se baje el tramo autonómico del IRPF para frenar esa sangría de, de huida de empresas de León. Nos encargaremos de quitar el impuesto de patrimonio, que es lo que hace que las nuevas inversiones de los castellanos y se localicen en Portugal, en, en la comunidad fuera de Navarra, en el claro, país Castilla Vasco... ¿En León sigue habiendo patrimonio? Sí, sigue habiendo. ¿Ah, sí? bueno, es el mayor patrimonio cultural del mundo, salvo Italia. Es de España no, no, y en de, no, del impuesto de Castilla de y León. Bueno, pero no solamente hay patrimonios sí, de hay, culturales es que, no, no, es, que es, sí, es que va pero unido. Va un sí, es que va sí, unido. Es, es que de, es pero digo, es el que impuesto una, de sí, patrimonio sí. sigue en Castilla León? Sí, sí, Yo no sí, 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 sabía. Sí. Sí, no, es sí, que han dicho que lo que ahora pues el señor Mañoco quiere parecerse ahora tardíamente a la señora Jesús. Pero ha tenido impuestos de sucesiones hasta antes de ayer. Bueno, pero ya o sea, no lo tienen. Ya no lo tienen. Pero bueno, lo han tenido que hacer a regañadientes, ¿no? A lo que no sabía es que la per pervivía el impuesto de patrimonio, <laughs> que es un anacronismo. <laughs> en, en, en Castilla no Bueno, sabía. Es un anacronismo en el mundo. ¿En el, el impuesto mundo? de patrimonio sí. solo existe. Solamente aquí. Es, es, existe en España. Pues eso lo tiene el Partido Popular. Bueno, y en Francia, creo que también. de Castilla Bueno, y hay que a decir ver. que en tiempos de Esperanza Aguirre, que es la primera que empieza a cargarse eso, se resistieron heroicamente, que yo estaba al Montor y, por supuesto, B Juan B. Herrera. Ahí sí. había como un. Una especie de marmolillo de resistencia no, una, de no avanzar Una socialdemócrata. Es sí, que en el fondo sí. creen en el modelo socialista. Piensan claro, que más impuestos, claro. más recaudación, más prosperidad, pero no. Lo sí, que sí. vemos es que al final, en la última década, se han ido decenas de miles de empresas de Castilla y León. Y es la gran ruina, porque al final es lo que nos pasa a los jóvenes, que no encontramos oportunidades en Castilla y León y tenemos que ir a buscarlas a otra parte. Cuando la mayoría de la gente lo que le gustaría es quedarse en Castilla y León, que es la tierra de sus padres, de sus abuelos, en fin. Bueno, usted creo que tiene un bufete eh, de toda la vida ya de abuelos, ¿no? En Burgos. Sí, yo tengo el privilegio. De su padre. Todavía es de su padre, ¿no? Bueno, ya, bueno, ya. No. bueno mi abuelo no. viene todos los días al despacho claro, sí. y para mí es Como un Como siempre, un, un de donde privilegio. Esté el abuelo, respeto, porque es Burgos. Sí. Sí. Yo, vamos, estoy infinitamente orgulloso de poder despachar prácticamente diariamente con mi abuelo. Poder consultarle. Yo le hablo de la ley concursal y, me, y él me habla de la ley de quiebras. Pero sí. en fin, siempre ha, contar con su y consejo le es un ha inspirado su abuelo, como decían nuestros abuelos liberales, el santo temor al déficit? Porque uno de los problemas de las autonomías es el déficit que luego se traduce en deuda. Claro. Y eso que no está arruinada, como está arruinada Cataluña o Valencia, por ejemplo, pero en Castilla y León han estado siempre con esa tentación. ¿Usted también tiene el santo temor al déficit? Efectivamente, eso es una herencia, yo creo que la civilización occidental, que es la que dijo que lo que era bueno para la sociedad, para una familia, es bueno para el Estado. Entonces, lo que no se puede es gastar más de lo que uno tiene. Y ahora es lo que vemos, que la deuda pública está suponiendo una mochila, una losa que va a pesar sobre las siguientes generaciones. Y vemos unos partidos políticos que son eso, políticos, ¿no? que piensan en los siguientes cuatro años, cuando lo que hace falta es políticos que sean hombres de Estado, que piensen en las siguientes generaciones. ¿Tiene usted familia? Tengo familia muy grande, sí. Sí, pero digo, tiene, ¿está casado? ¿Tiene Propia. hijos? Todavía no. Todavía no, pero está en ello. Algún día hacerlo. ¿Tiene candidata o no? Me está usted metiendo más presión que <laughs> no, Perdón, es que aquí, en fin. ¿Qué cree todos usted? Andanás, ¿Qué ¿Esto de la andanás. política es gratis? Pues no. ¿Candidata, candidato o candidate? Candidate, sí. sí. No, bueno, tengo. A usted una... la veo de candidata, ¿no? Usted... Tengo una novia estupenda y, bueno. O sea, que Espero está que usted... esto la política no la asuste en exceso y podamos es importante. seguir una buena relación. Pues hombre, toda para toda eso hora. hay una manera de solventarlo, que es anudar esa alianza. Sí. Ya no tiene más. Federico atrás. está metiendo más presión que la madre del novio. Pero, hola, es que luego viene la crónica rosa y yo tengo que... Llega un chico joven, guapo, de box y tal, que gusta tal... Oye yo trato de hacer a ayudar a la natalidad para ayudar a la natalidad que tanto necesita Castilla hace falta familias vamos, vamos por orden bueno va hay muchísimas llamadas de, de oyentes pero por dónde van sobre todo Silvia pues mira Federico hace apenas un mes nuestro invitado era una persona anónima un completo desconocido y desde entonces desde que Abascal le designó candidato de VOX a las elecciones de Castilla y León ha tenido que acostumbrarse ya a los focos a los micrófonos y también a las críticas a este Abogado de profesión, le han bastado seis meses militando en el partido para dar el salto a la arena política. Deja la toga por el escaño y quién sabe si por algún despacho el 14 de febrero, día de los enamorados, veremos si surge el amor con el Partido Popular. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, vamos adelante con nuestro abogado que se nos va a casar en cualquier momento. No más. Federico está en ello. Yo haré todo lo posible por pues estar siguiendo además mi camino, que es excelente, por ¿no? cierto. Aunque muy bueno. Bueno, pero vamos allá. Vamos, muchas preguntas y muy variadas, por supuesto, sobre pactos, pero también sobre las eh, políticas que quiere desarrollar el candidato en Castilla y León. Al representante de vos, le oí el otro día en Palencia, me gustó, me gustó cómo habla. Luego me gustaría que vos mirase un poquito más esas listas, esas personas que van en algunas listas, esas personas que están en algunos puestos, porque vos en el fondo, yo por lo que he visto, se ha convertido un poco en una empresa de colocación, no de los amigos, sino de los agradadores que es un poco peor casi. ¿Cree usted que existen posibilidades reales de, firmar un acuerdo, de que Vox firme un acuerdo con el Partido Popular? Cuando hablo de acuerdo efectivo no me refiero a firmar un papel. Firmar un papel es lo que hicieron en Andalucía. Pues a mí me gustaría mucho que si el PP tiene que gobernar con Vox en Castilla y León, que vuelva a convocar elecciones, porque eso significaría que Vox tendría mayoría absoluta y Casado tendría que dimitir. ¿Qué es lo que la mayoría de votantes del PP quieren? Yo siempre voté al PP, pero estoy muy muy desengañado. En la época de Rajoy me tuve que marchar al extranjero a trabajar a, a Medio Oriente. Y bueno, esto está lleno de médicos, de ingenieros y de comandantes de aviación, mucho talento español de muy alto nivel desparramado ahí fuera. Mientras a España pues llega lo peor. ¿Qué hará Vox? Para plantearnos volver a España, en mi caso en especial a Castilla-La. Llamo desde Zamora. Quisiera preguntarle a nuestro candidato si tiene algún plan de industrialización para esta ciudad que está cada día más despoblada, donde no hay jóvenes porque el futuro pues que les espera prácticamente es nulo. Ayer escuché en una en un corte en una entrevista al candidato de Vox de Castilla y León que uno de los planteamientos era cerrar la Junta de Castilla y León y repartir los funcionarios entre la administración central y las diputaciones provinciales. Eso es. Así? Sí. En su agenda España, Vox incluye la defensa de las humanidades. Soy profesor de Lenguas Clásicas en Castilla y León y me interesaría que explicara qué medidas van a emplear para esa defensa. Me gustaría saber qué opina el candidato de vos a la Junta de Castilla y León sobre la construcción de los centros Menas que tiene proyectado un Mañueco. Debido a la baja moral que tiene el Partido Socialista, piensan o sospechan que van a usar lo del crimen de esta chica de Valladolid para hacer una especie de burro como ha habido en otros casos. Bueno, otra cosa no, pero la expectativa que tiene Vox, yo creo que no la ha tenido un partido en mucho tiempo. Eso para ustedes es una suerte, es una responsabilidad. Pero bueno, ahí anda que no tiene, hay una docena de preguntas, <laughs> sí. algunas relativas, pero otras complicadas. A ver. Nada, las contesto con mucho gusto. Eh, bueno, por empezar. Eh, había una pregunta sobre Palencia, ¿no? Que decía que. Ponía en tela de juicio cómo se hacían las candidaturas, si era de colocación. Yo quiero decir que en Palencia tengo el honor de liderar una candidatura en la que ahí tenemos a don David Hierro, que es un chico, vamos, un chico, es un señor hecho de derecho, que es historiador, que es emprendedor tecnológico, que ha estado asesor en las Cortes de Castilla y León y de hecho es nuestro jefe de campaña. Es un candidato magnífico, ¿no? Y estoy muy satisfecho con que David lidere la candidatura de Palencia. Estaban peor en Zamora, por lo que decía una señora. Bueno, ¿Qué Zamora planes hablaban... tiene? Porque en Zamora dice no hay juventud. Que, ¿Cómo se industrializa esto? Para que nadie se sienta discriminado voy a ir por orden, ¿no? <laughs> a ver. Entonces, eh, respecto al acuerdo efectivo de, con el Partido Popular, efectivamente, en el Partido Popular hay que ponerle bajo sospecha, ¿no? Entonces, hemos visto como en otros sitios nos han tomado el pelo, como en Andalucía, como en Madrid. Llegamos a un acuerdo de investidura y luego, pues, han hecho lo que les ha dado la gana en, muchos, en muchas materias. Y, pues, lo que vamos a pedir es, en el minuto uno, pues, una bajada de los impuestos que estamos reclamando, ITP, impuesto de patrimonio, como está comentando, el tramo autonómico del IRPF, para que esté al menos como en Madrid, porque si no es imposible claro. competir con Madrid. Claro. Y luego pues veremos en función del peso, pues si podemos entrar eh, a gobernar o, o qué hacemos, ¿no? Sobre nuevas elecciones, pues bueno, eh, una bueno, cosa son los deseos son, y otra sí. cosa es lo que haya que hacer con responsabilidad. Eh, bueno, sí creemos Pero que. ¿A ¿Usted que, le parecería pues, mal que se convocaran nuevas elecciones por la razón que fuera? Me parecería fatal porque el, en primer lugar cuestan una millonada y eso no hay derechos o sea, estamos en, un, en tiempos de dificultades y gastar decenas de millones de euros en unas nuevas elecciones para cumplir las, las aspiraciones personales de algún candidato pues sería una irresponsabilidad entonces de eso ni hablar <laughs> ni aunque fuera útil para que luego gobernáramos sí. con mayoría absoluta pues le tenemos que decir a este elector pues que no que en función de la representación que saquemos la ejerceremos con responsabilidad Luego, pues hombre, comparto el desengaño de este antiguo votante del Partido Popular que se ha tenido que marchar al extranjero. Se hablaba, por ejemplo, el caso de los médicos. ¿no? Y una de las cosas que nos dice el señor Igea es que no hay médicos. Y eso es mentira. Lo que pasa es que en Castilla y León, a los auxiliares de enfermería, a las enfermeras, a los médicos, se les retribuye mucho peor que en otros sitios. No solo en el extranjero, sino también de España. Entonces, estamos convencidos que si se les da una retribución suficiente, habrá médicos. En el resto de España se les paga mal, pues si ahí se les paga peor, pues, Aquí, no. Aparte, es una forma de que vuelvan gente sí, que sea. Pero ha ido. en relación con los médicos, no es un fenómeno solamente de Castilla no, no. y León, sino de toda España que en es su en conjunto. España. Están pero muy que si mal. Castilla, se eh, de, de hecho, están no están no todo el personal sanitario está migrando a otros países. Bueno, se, se van a Inglaterra porque con la formación que tienen los españoles, en Alemania les pagan tres y cuatro veces más. Pero hay un problema ahí añadido, que a propósito de esta pregunta, que no quiero que se me vaya de este profesor de, de lenguas clásicas, de humanidades, uh -huh. eh, la formación, por ejemplo, de, de medicina es quizá la más completa, la más exigente que hay eh, en Europa. Y de hecho, nada más, más que ver cómo es la cirugía española en todos los ámbitos, desde la plástica a los trasplantes y tal. Y sin embargo es verdad que hay gente que se va. Lo cual demuestra que hay un problema de presupuesto, de criterios políticos. Y que tiramos el dinero en la formación, Federico. Porque los MIR Nos es gastamos son, muchísimo dinero, eso, es un curso de son formación. Y 10 años extraordinario al final, 10 años que, que, que se vayan que a para que país. vayan a Alemania a mm. curar a tíos en Baviera. O sea, es que no puedes, totalmente. Lo mismo y, pasa a nivel educativo en Castilla y León. Tenemos unos maestros en Castilla y León muy buenos y la formación en Castilla y León es muy buena. Es la mejor de España. Sí. Eso es. Pero claro, lo que nos pasa es que formamos a la gente para que acaben en el Madrid o en Barcelona. Y eso también es un problema, ¿no? Pero en bueno, Barcelona ya no. Ya creo. se encargan de que en Barcelona <laughs> no puedan entrar con el sí, tema, de la sí, barrera sí, idiomática. Eh, respecto a la pregunta de Zamora, pues es que creemos, en primer lugar, que hay un problema con, a nivel impositivo. no Vemos que Zamora, que está limítrofe con Portugal, que le está poniendo todas las facilidades a nivel de importación de con, mercancías. Con la, la máquina de, que es Portugal económicamente ahora. Claro. Eh, luego está la Comunidad de Madrid, que tiene las ventajas inherentes a ser capital y encima tiene una fiscalía mejor y ahora tiene un plan para atraer a más empresas. Entonces, lo primero es que haya motivos racionales para que las empresas puedan instalarse en Zamora. Y luego lo que vemos, que nos dicen todos los empresarios, es que se quedan únicamente pues, porque de allí es su padre, de allí es su abuelo y están arraigados a la tierra. Nos creemos que no, que hay que dar facilidades administrativas. Porque lo que nos dicen es que, como en Castilla y León eh, hay un ratio de funcionarios mayor que en otros sitios pues tienen ahí todo el día al inspector de Hacienda, que un año sí le hacen la inspección y un año no, al inspector laboral, en fin, que van por allí, la administración solo a pedir papeles y no a poner facilidades. Eh, respecto al reparto de los funcionarios, pues sí, efectivamente, es que uno de los hándicaps que tenemos en campaña nosotros es que para atacarnos nos dicen mentiras, ¿no? Dicen que queremos acabar con la PAC. Bueno, resulta que la PAC la están reduciendo el Partido Popular y el Partido Socialista desde los años 80, desde el Parlamento Europeo. Que queremos eh, acabar con la inmigración, oiga, no, pues nosotros queremos priorizar la natalidad y luego pues una inmigración complementaria de países con capacidad de adaptación, si puede ser pues de Europa, de Iberoamérica, etcétera, ¿no? Y aquí, pues también, nos dicen que queremos echar a todos los funcionarios de la Junta, y eso es una mentira como una casa. Pero reconozca que es un sueño para mucha gente. Que, como bueno, decía usted, bueno, está harta de funcionarios. Sí, lo no, que estábamos no, no, hartos eh, es de enchufar. Sí, pero no. Y eh, gente, eh, y la gente pregunta, lo que, que le han dicho, eso es eso sí. que los quieren eh, no eh, echar los funcionarios, que evidentemente no pueden, porque sí, legalmente, sí. sino recolocarlos en diputaciones, etcétera, etcétera. Eso es. ¿Ese es el planteamiento? Ese es el plan efectivamente, pues si las competencias de educación y sanidad van a volver al Estado pues los funcionarios dependerán del Estado si otras en particular dependen de las diputaciones provinciales que les queremos dar un mayor protagonismo pues irán las diputaciones provinciales, pero ningún funcionario va a perder derechos si Vox entra al gobierno regional Eso Eso que entonces, cosa... ¿cuál sería la estructura del funcionamiento del gobierno autonómico? porque claro, si desplazan las competencias a las diputaciones o al gobierno de la nación ¿qué proyecto tienen con relación a, a, a la Junta de Castilla y León y al gobierno. Bueno, es un consejeros. proyecto a largo plazo, ¿no? porque esto exige unas mayorías reforzadas para cambiar la Constitución, que es muy difícil que consigamos, y es un proyecto de máximos. Y por eso eh, nuestro lema de campaña es siembra, porque no vamos a prometer el oro y el moro de que mañana están derogadas eh, las, están las autonomías. Esto es un proceso largo. ¿no? Entonces, eso sucedería en caso de que se pueda eh, modificar la el Constitución. Lema, el lema es buenísimo. Es muy evocadora, A mí me encanta. Bueno, Siembra. muy rural. Es sembrar eh, para esísimo. cosechar después. Sí, no sí, sí, sí no. Es Inmejorable, porque, vamos. Sí, no sé le ha pero... ¿Te acuerdas de cuál fue el primer eh, lema del que crea la Castilla y León actual? Que es Aznar. no sabía qué poner, puso palabra. Sí. Dice, ¡qué gran lema! Dice, o sea, ¿y qué significa? Bueno. Palabra, ¿no? Porque viene de Valladolid. Esa idea, esa porque idea, es castellano y era de Madrid. Esa idea de Madrid. es de Don Miguel Ángel Rodríguez. Pues sí, 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 sí. Bueno, y hay una cuestión añadida sobre esta cuestión, que me parece muy delicada. Eh, si usted privilegia las diputaciones, usted está fortaleciendo las candidaturas provinciales. No necesariamente. Bueno, mmm, dada la Entonces, naturaleza humana. No a nivel sí, político, ¿eh? Es a nivel administrativo. Nosotros queremos un Estado unitario, administrativamente ya, ya. descentralizado. Y la provincia es lo que vertebró desde hace siglos España y. Es sí, lo desde que... de Javier de Burgos. Antes Eso no era es. así. Pero es que las provincias de Javier de Burgos responden a una realidad de mitad del 19, que no existe ahora. Los hogares o fuegos, como se decía antaño, de hecho se crean como distritos electorales homogéneos. Teruel es que hubo una época, aunque parezca mentira, que era un distrito electoral comparable a Huesca o a. no sé a Castellón y ahora no lo es es decir que ha cambiado la estructura de población de tal manera que las provincias a pesar de su arraigo porque se hicieron muy bien a partir de comarcas naturales porque a las comarcas la población y el peso político y electoral ha cambiado muchísimo claro nosotros vemos que por ejemplo en Castilla y León en particular que es lo que yo conozco las diputaciones eh, ejercen un papel fundamental sí. Burgos tiene miles de pueblos Palencia eh, Segovia Valladolid entonces Tener a una región tan extensa sin una administración local, provincial, fuerte pues deja en la estacada a mucha gente y nosotros, bueno... No, no, sí, lo, Vamos yo a ver, sí eso, Ahí sí. lo que se produce, que en esa parte tiene razón, sí, es el solapamiento eso, sí. de las es. eh, competencias. Evidentemente, por ejemplo, en el Estatuto de Andalucía, por utilizar un referente, consideraba en principio que la administración periférica eran las diputaciones, cosa que no se llevó a cabo, porque las diputaciones, ¿cuál es la dificultad que tienen? Que son pequeños parlamentos, sujetos claro. a nuevas mayorías. Entonces, la ejecución de un gobierno es difícilmente operativo, porque si usted tiene una idea desde una consejería, luego ejecutarla a través de una diputación que puede tener otra mayoría, otro planteamiento político, al final la anula. Es el solapamiento entre una estructura eh, central o centralista que eran las diputaciones el modelo Javier de Burgos y un modelo operativo de las autonomías. Al final todo eso hay que buscar una operatividad. Lo que yo creo que no tiene sentido realmente son las diputaciones, sinceramente. Porque si estamos por un modelo autonómico hay que crear otro, otro, otro sistema y las diputaciones pues no no son ese brazo operativo de los gobiernos. Pero una comunidad tan extensa eh, el como El problema Castilla, es que Castilla y León eh, es tan no raro en su estructura. No, pero Federico eh, Castilla, Castilla y León o Andalucía es decir, Andalucía tiene la estructura de Portugal o sea que no, no callamos de... Sí, pero, pero an... al final se da esa, es decir si tú tienes un gobierno y luego unas diputaciones que pueden obedecer a otra mayoría, no, no, al final no puedes ejecutar No, no política. No, 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 si acaba en si. caciquismo. A nivel administrativo, o sea, al final la mayoría de las competencias estarían en el Estado Central y serían las, eh, las diputaciones provinciales las que aplicarían todo eso es el modelo el modelo que vamos triunfó en su día en Castilla no que había ese municipalismo en su día en el siglo XV el siglo XVI que sí pero organizaríamos un pequeño Frankenstein sí. de lo punto de vista administrativo ya realmente. tendría usted Soria ya Burgos mañana eh, Palencia pasado eh, bueno pero en fin bueno nos hemos bueno, ido de tiempo y de todo <laughs> me no quedan sé. un par de preguntas para Venga, que nadie no conteste <laughs> <contéste -la, risa> no, no 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 se produce. pues sí hay, eh, nosotros los, los menores extranjeros no acompañados pues preferimos que estén con sus familias. Sí. Y más eh, viendo lo que sucede últimamente en la Comunidad de Madrid o allá donde se instala un centro de menas que vemos que aumenta la criminalidad. Entonces, ese centro de menas, no se me preguntar en particular por pues el de Salamanca, que sí. está en proyecto, pues nosotros procuraríamos que no se que abriera. Y luego, respecto al crimen de Valladolid, pues solo lo tienen que investigar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son eh, los mayores eh, responsables del tema y creemos que hay que dejarles trabajar a ellos en la justicia. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, don Juan, espero que el domingo por la noche, que en el programa especial que haremos, porque quién iba a pensar que unas elecciones en Castilla y León se iban a convertir bueno, que pasaban pasaban siempre desapercibidas porque sí. coincidían con el resto de autonómicas y, sí, y, y ahora nos hemos hecho todos unos... Desde Aznar, pues como ya se sí. sabía que, sí, pero, pero... Ahora resulta que no sabemos nada, la... son ellas solas... La anterior ocasión en la que, en la que tuvieron una preponderancia notable fue ¿eh? con Aznar, efectivamente. La y ahora primera. somos todos expertos en Castilla León. Sí, sí pero la, <laughs> reforma, está la, está está reforma, la reforma de los estatutos, que al final han terminado yendo todos los estatutos por ahí después del de Andalucía, sí. es que pueden, los presidentes pueden... Eh, disolver las eh, los parlamentos. Por lo tanto, sí. todo ese calendario se ve extendido ahora, a ya de de se ahora, ha acabado hasta... aquello de que iban con las municipales. ¿no? Bueno, yo os invito a todos, aparte de, de analizar las elecciones de Castellón, a visitar mi tierra, que es una maravilla. Sin y duda, que a pesar de lo que han hecho muchos políticos, pues eh, los claro. madrileños, el resto de españoles, son todos bienvenidos a venir a pasar Bien. un fin de semana, a instalarse. Y no, no vaya usted desfaz... da a pensar que hemos esperado que entre usted en la política para conocer sí, no. Castilla y León. Usted, Federico, o sea, lo tengo claro, pero quizás no, no, otros aún no la conocen. No, ni no. Sí, bien, bueno, bastante, algunos bastante, tenemos bastante recuerdos bien. infantiles del de olor que desprendía la fábrica de galletas regalero en Zamora. O sea que, bien. imagínese. Pues como si como las anillas de repetimos. Mira, <laughs> está bien. Bueno, muchas gracias, eh, don Juan. Vámonos al corte inglés. A ver, Beatriz Dávila, ¿qué le recetamos? a este joven en edad de merecer. Pues joven en edad de merecer que menos que recitarle pues algo para el amor, de hecho, una dedicación a esa persona que para nosotros ¿Que es San San la Patacón. más importante. ¿Sí? Claro, sí. sí. De hecho, el corte inglés nos invita a no cortarnos y a celebrar el amor, sobre todo después de las elecciones de Castilla y León este domingo. Y para ello nos aportan muchísimas ideas para regalar, por ejemplo, productos de maquillaje o cosmética con una oferta de 3x2 en marcas como L'Oreal o Maybelline. O si lo prefieres, un 20% de descuento en los packs de Tecno Belleza de Sesderma y en la línea NeoBadiol de Vichy. Así que nada, ya sabéis, el 14 de febrero podemos encontrar nuestro regalo perfecto en el corte inglés, en tu tienda de San Valentín, en la web y en la aplicación del corte inglés. Bueno, pues eh, muchas gracias Paco, bien, Eduardo Federico, y mucha suerte. Eh, espero que el domingo por la noche hablemos, sean ustedes decisivos y enderecen aquello, aquello que hay que enderezar. Mantengan lo que hay que mantener y todo eso. Así muchas es. gracias, don ¿no, Juan. Muchas gracias a ustedes. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.